Muy buenas amigos, ya estamos de nuevo, ya sabéis, un día más, ya sabéis, con estos programas que dedicamos pues un poquito para conocer a las falleras mayores de cada sector. Y en este caso, ¿a dónde nos hemos venido, fallera mayor? Mira, tenemos aquí a la anfitriona ya. ¿A qué sector nos hemos venido? A Creu Coberto. Muy bien, pero que tú lo sabes bien, ¿eh? Sí. Madre mía. Bueno, vamos a hacer como hacemos siempre, que es el momento de presentación. Quiero que te presentes, me digas cómo te llamas, de qué falla eres. Y bueno, hay que decir que yo he dicho que es la anfitriona. Yo no he dicho en qué casa le estamos, solo voy a señalar un poquito el estandarte. Estamos en esta falla. Pero quiero que me digas cómo te llamas, cómo se llama tu presidente y evidentemente si tienes infantiles o no. Así que vamos a empezar, venga. Vale, pues soy Silvia de la falla Montesa Doctor Marañón. Mi presidente se llama Julián, mi fallera mayor infantil Natalia y presidente infantil no tengo. Muy bien, ahora pasar el micro a quien tú quieras. No lo hagas ordenado. Vale, te voy a explicar el porqué. Porque si lo haces ordenado, luego la primera pregunta que realmente vamos a empezar se la vamos a hacer, evidentemente, con la última que nos quedemos. Así que, como sois muy puñeteras, porque las falleras mayores sois muy puñeteras, ¿a quién le quieres pasar la patata caliente? A Tania. Venga, esto va a molar, ¿eh? Sí. Ya te digo yo que te va a pasar bien. Venga, ¿con quién estamos? Pues yo soy Tania López Cava, de la falla Manuel Arnau Creu Coberta. Uh-huh. Mi presidente es Pepe Gil. Sí. Y mi fallera mayor infantil, Dayana. Muy bien. Bueno, ¿a quién pasamos el micro? Uy, que adelante se ha ido, qué rápido ha hecho. Es que parece que, pero es que da calor el micro, ¿eh? Da calor. Venga. Hola, mi nombre es Alba Berzal Serrano, soy la fallera mayor de la falla Ingeniero José Sirera Pío 9 y este año no tenemos representantes infantiles, así que estamos mi presidente Juanjo y yo. Madre mía, Juanjo muy mal, ¿eh? Que se nos ha ido ya, sí, se nos ha ido hace un momento, muy mal, ¿eh? Muy mal, ¿no tenéis infantiles? No. Muy mal, ¿eh? Fallera mayor infantil y presidente infantil. Algo hay que buscar durante el año, ya, hay que buscar sí, algo, ¿eh? Ya sí, lo hemos estado buscando, pero aquí de momento nada. Nada, no ha colado. No. Pues nada, pues a ver qué pasa. Sí. Y si no, quemas tú las dos fallas, que es una maravilla ya, también, ¿eh? Si no, pregúntale a mi compañera, que fue fallera mañana el año pasado, y quemó dos fallas. O sea, que se lo pasó genial también. Así que vamos a seguir. Venga, ¿a quién le quieres pasar el micro? Pues a Raquel. Venga, uy, estamos haciendo pum, para adelante, para atrás, para arriba, para abajo. Hola, soy Raquel, de la falla Calvo Acacio. Mi presidente se llama Armando. Mi fallera mayor infantil, Paula, y mi presidente infantil, Sergio. Madre mía, qué bonito lo de Paula y Sergio, ¿eh? Precioso. No es la primera falla que me ocurre. Ya había pasado en varios, ¿eh? Que lo sepa. Es la segunda falla que nos ocurre este año, la verdad. Aquellos se descojonan los del público. ¿Has visto cómo se está descojonando? ¿Ya estáis en el casal nuevo o aún no? Sí, sí, sí. Mejor. No, las fallas pasadas ya estábamos. Es que no me ha dado tiempo aún a visitaros. No me ha dado tiempo a visitaros, pero os prometo que tengo que ir a veros, ¿eh? Sí, sí. Os tengo que ir a ver. ¿A quién le pasamos el micro? A ver. Mira, qué bien, qué cerquita. Yo soy Sandra Linares Elval, de la falla José Soto Mico. Mi presidenta es Marga, presidente infantil Sergio y fallera mayor infantil Paula. ¿Repetimos? Sí, igual. ¿Se llaman igual? Sí. Pues mira, tenemos otra vez el mismo nombre. Nada, seguimos, venga. Ahora a quién le pasamos el micro. Mira, qué cerquita. Se ríe. Hola, yo soy Alba Maña San Juan, soy de la falla Fray J. Rodríguez Pintor Cortina. Más conocida como la falla de los playbacks. Y de teatro. Pero además de playbacks, ¿eh? Sí, yo de playbacks. Sí, sí, sí. Es que soy más playbackero, entiéndeme. Sí, claro, no, yo también soy playbackera. Ah, vale. Mi presidente se llama Alfredo, mi fallera mayor infantil Gloria y mi presidente infantil David. Que además, ¿qué quiere decir que tu presidente lleva o más años? 25 años hace este año. ¿Te parece? 25 añitos. Aniversario maravilloso, sí. Una semana cultural súper chula que tuvisteis, ¿no? La verdad es que sí, estuvo súper súper emotiva, muy bonita. Se nota con eso. Todos los representantes desde el inicio que empezó de como presidente hasta ahora. La es que parece que no, pero ya lleva, ¿eh? Sí, son muchos paciencia, añitos. Son mucha, la verdad mucha es que paciencia. Sí. Hay que tener mucha paciencia para estar 25 años como presidente. Pero muy bueno, contentos con él. Yo sé que él sigue contento y por mucho que diga, va hasta los 50. Ya te lo digo yo. Ya veremos. Ojalá. Si no, vamos. Si no, me da algo a mí. Sí. Bueno, ¿a quién le pasamos el micro? Te ha tocado. Soy Esther, de Joaquín Navarro Carrícola. Mi presidente se llama Alejandro, mi fallera mayor infantil Carolina y mi presidente infantil Andrés. Esa es la falla del casal gigante Nave. Exactamente. Que en invierno hace frío y en verano calor. Mucho calor. ¿Eh? Además la conozco un poquito la falla porque la teníamos al lado de la antigua emisora. Teníamos la emisora, vamos, Joaquín Navarro, sí. O sea, imagínate si hemos cambiado de un sitio a otro. Vale. Pero bueno, muy guay, la verdad es que es un casal muy grande. Hace muchísimos años que no voy, pero para mí me gusta mucho, ¿eh? Pues nada, cuando quiera. Así que tenemos que ir a visitaros. Venga, ¿a quién le pasamos el micro? Uy, esta falla ya la conozco. Hola, yo soy Andrea Cea Blanco, de la falla Carteros, litógrafo Pascual y Abad. Mi presidente se llama Juan.
Mi fallera mayor infantil se llama Natalia y mi presidente infantil, Guillermo. Yo a tu presidente lo conozco como JJ, ¿eh? No lo conozco de otra manera. A mí vale, Juan no. Ni leches, para JJ. Mí es Juan. Para mí es JJ, por lo menos en la emisora llamamos JJ, ¿verdad? Compañeros, sí, ¿no? Sí, sí, ese es JJ. Te digo ya para que lo sepas. Bueno, también una falla para mí muy de emisora, muy de compañeros míos de la tele. Sí, sí. ¿Eh? Tenemos a Kiki, a Silvia, es que sí. JJ, o sea, vamos, media familia allí ya. ¿Eh? Pues nada, enhorabuena y vamos a seguir, venga. Para atrás. Hola, yo soy Paula Navarro Bayone, de la Falla Arquebisbal Echea San Marcelí. Mi presidenta es Silvia, mi fallera mayor infantil Esther y mi presidente infantil Marc. Otra falla de playback. Y de teatro. Y de teatro. Además hay muchos amigos y me gusta, sí. Me gusta, que lo sepas. Gente. Bueno, nos queda alguien más, ¿no? Ya más, vamos a empezar contigo. Sí. Anda, vamos a empezar con San Marcelino. No te preocupes, que no voy a ser tan malo. Vale, de verdad, enseguida os tomáis como qué suerte, ¿no? Ya te digo yo que la primera pregunta es muy sencilla. ¿Sí? Muy sencilla. Quiero que me digáis, quiero que me contéis. Estáis nerviosas, ¿eh? Estáis, de verdad, estáis ahí pensando. A ver lo que digo, ¿no? No os preocupéis que yo no pregunto barbaridades, ¿eh? Eso... Mirad lo que saco. Eso aquel, ¿eh? El de ahí detrás. Quiero que me digáis y me contéis cómo fue ese momento cuando os nombraron en la falla como falleras mayores de la falla. O sea, ese momento cuando ya eras oficialmente, o cuando te decían, cuando te dijeron que eras ya fallera mayor. Es muy bonito, eso es un recuerdo. Sí, pues la verdad que... Al principio nerviosa porque en la falla hasta las 12 de la noche se puede presentar cualquier persona. Madre mía. Entonces, hasta ese momento, sudando, de hecho llegué tarde al casal y todo porque es que no sabía qué hacer. ¿Te había presentado alguna persona más, no? No. Menos no, mal. Por eso me presenté. Fueron buenos, ¿eh? Fueron buenos. Sí, ¿y qué día fue? Si ¿Te acuerdas cuando saliste en...? 30 de abril. Es que creo que eso no se olvida, ¿eh? No. Esas fechas, yo no sé por qué, pero se quedan marcadas. No sé el resto si os acordaréis, ahora me lo contaréis, pero eso se suele quedar marcado, ¿eh? Sí. Pues nada, ¿a quién le quieres pasar el micro? No. ¿Has visto yo fácil? ¿Te has dado cuenta que no lo hago tan sí, difícil? ¿Ves? Me ha gustado, No lo hago tan difícil, va, venga. Muy bien, vamos para adelante. Bueno, cuéntame. Bueno, pues yo es que lo llevaba, o sea, llevaba tanto tiempo esperándolo que era como que no me lo creía, la verdad. Y... A ver, en mi falla yo es que me apunté, pero vamos, que sabía que iba a ser yo. Tú ya lo sabías. Sí. Ya lo tenías claro. Sí. Es que mira lo que me hacen por ahí. Ni que fuera de tu falla, ¿eh? Ni que fuera, eso digo yo. O sea, está haciendo. Sí, es así. ¿Te acuerdas de la fecha? Cuando a ver, ya te dijeron que eras... Sé que era final de abril y luego el nombramiento que fue el 4 de mayo. Madre mía, más rápido imposible. Sí, sí, la verdad es que no... Pero enormemente rápido. Sí. Además supongo que, bueno, creo que la falla mayor saliente es amiga tuya. Sí, claro. O sea, que mejor todavía, claro. ¿No? Sí, sí. Pues nada. Nos esperan unos años muy... Muy chulos, ¿verdad? Muy chulos. Bueno, pues vamos a seguir, venga. ¿A quién le quieres pasar el micro? Qué rápido, mira qué cerquita, estamos haciendo... Uy, demasiado. Venga, va. Bueno, pues a ver... Mi nombramiento en realidad todavía no... Bueno, la proclamación todavía pero no ya, ha sido... Pero tú ya eres la fallera mayor, ¿no? Sí, sí. Vale. Sí, pues en realidad en la primera junta que tuvimos después de la junta de disolución, mi prima me presentó a fallera mayor. La verdad es que fue muy emocionante porque todo el mundo se esperaba que me presentara yo, pero le hacía ilusión y a mí también y me presentó ella. Y nada, se abrió el plazo para presentarse nuevas falleras mayores. No se presentó nadie y en la primera directiva que tuvieron, después de que se acabara el plazo, el presidente me llamó a mi teléfono a las 12 de la noche. ¿Hasta luego me fuera la fallera mayor de Valencia? Sí. Ah, mira, qué original. Una especie de llamada, sí. O sea, te hizo la crida. Sí. La crida, pero de la llamada, claro. Sí, me llamó a las 12 de la noche en cuanto se acabó el plazo para decirme que era la fallera mayor. Vamos, y súper bonito y emocionante. Sí, estaban reunidos, tenían directiva y puso el altavoz y todo. Madre mía. Bueno, ¿a quién le pasamos el micro? Va, sí, venga. Se lo paso a Tania. Ay, demasiado recto lo veo yo esto, demasiado, ¿eh? Ahora luego es más original, mandarlo a la otra punta. Ahora mismo, no te preocupes. Venga, dime. Pues a mí me nombraron el 26 de mayo, yo no sabía que iba a ser fallera mayor. ¿Cómo que no sabías? Ni lo sospechaba. No. ¿Cómo que no sabías? Cuéntame no, eso. Me presentaron mis padres. Vaya, o sea, fue sorpresa de sí, verdad. Sí, yo quise ser infantil, no pude ser.
sabían que era... ¿Hace cuánto querías ser con...? Yo toda la vida. O sea, pero me refiero cuando te apuntaste en el 97. Madre mía. Y todas mis amigas habían sido falleras mayores infantiles. Yo me quedé con la espina y me hacía ilusión en algún momento de mi vida. Pero tú sabes lo de que las que no han sido falleras mayores infantiles luego tienen que ser dos veces fallera mayor. ¿Tú eso lo sabes? Pues supongo que la siguiente sea cuando sea madre o algo. Vale, vale, pues ya lo sabes, ¿eh? O sea, amenaza la falla, pero ya, ¿eh? Que lo tengan claro, que vas a volver a ser fallera mayor. Y nada, muy emotivo, no me lo esperaba y además me pasa mi mejor amiga a la banda. Más bonito encima. Sí, entonces, así que... Por lo menos está bien, ¿no? Sí, 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 sí. Es bonito ese cambio de una a la otra. Sí. Me gusta, me gusta. Así que muy bien. Muy bien, bueno, ¿a quién le pasamos ese original que pasase la otra por ahí? A la anfitriona, ¿no? Por ejemplo, que ya le encanta el micro. Además le ha cogido gusto, ¿eh? Que yo lo sé, que le ha cogido gusto al micro. ¿A que le ha cogido gusto al micro? No. ¿Y a estar en primera fila? Tampoco. Pues aprende. Bueno, cuéntame. Pues a ver, yo ya sabía prácticamente que iba a ser yo porque me presenté. Me pongo por aquí para que me veas, que veo que te giras mucho. Pero aquí. No me acuerdo exactamente del día, pero fue en una junta un viernes. Pero bien, fue bonito fue ese momento. Bonito, es la gran pregunta que os hago. ¿Fue bonito ese momento? A ver, me quedé como... No sabía si llorar, si no, me quedé pero impactada. Fue decir, venga, ya. Sí. ¿No? Y ahora ya... Ahora bien, ya. ¿Llevas mucho tiempo queriendo ser fallera mayor? Sí, toda la vida. Pero bueno, ya me hay que decir que esta falla lleva 3 años. A ver, sí, pero yo antes era otra falla. ¿De qué falla eras? De Camino 9 Picaña. O sea, de Canupi. Sí. Hay que decir que la conocemos. Yo la conozco como Canupi, pero bueno, ya la conozco como un Canupi. ¿Y eras de esa falla? Y ayer es muy difícil. Sí, claro, había mucha gente. Hay un montón de falleras, ¿eh? Sí. Y justamente esa falla es no... Es muy grande. La digo yo que sobran falleros, ¿eh? Hay mucho fallero. Sí. Bueno, pues pasar el micro a quien quieras. Sé original. Muy bien, venga. Que si no, yo ya iba para ti, que lo sepas, ¿eh? Iba directa. Bueno, dime, cuéntame. Pues en mi falla se acabó el plazo, no había nadie y dije, como ya tenía pensado ser dentro de poco, pues me presenté. Bueno, me presentaron mis tíos. O sea, te has adelantado un poquito. Bueno, ya estaba. O ya lo tenías ahí, ya lo tienes en el aire, ¿no? El quiero ser, ¿cuándo? No, cerquita. Lo sabía, pero como no había nadie, pues aprovechamos. Hay que aprovechar siempre, ¿eh? Las oportunidades parece que no, pero hay que aprovecharlas, ¿eh? Pues sí, y ya está. Muy bien, bueno, aquí te pasamos el micro. Venga, va. Muy bien, menos mal, ya no está. Ahora ya os toca luego aquí, ¿eh? O sea, venga, dime. Pues nuestro nombramiento fue el 4 de mayo y fue muy emotivo porque ya estaba nombrado mi hijo como presidente infantil. Qué bonito, o sea, que vamos a entrar. Y para él era sorpresa que yo fuera la fallera mayor. O sea, no lo sabía. Él no lo sabía. Madre mía. Y claro, cuando nombraron a la fallera mayor y vio que era su madre, pues se quedó con la boca súper abierta. Súper bonito y emotivo. Y alucinando. Y luego también mi fallera mayor saliente es como si fuera mi hermana. Entonces, claro, entre claro, todo... Lo tienes todo... La niña hilado. Como si fuera mi sobrina, somos todos del mismo grupo. Claro, una gran familia. La verdad, ¿no? Es que sí. Parece mentira, pero las fallas son grandes familias, pues sí. Más aún. Y el presidente es el marido de la saliente. O vamos, sea. Más claro agua, ¿no? Sí, sí, sí. Bueno, ¿a quién le pasamos el micro? Que nos faltan aquí. Muy bien. No digo nada, pero la última luego empieza la ronda. Y empieza con Matías. Yo, porque Matías viene ahora enseguida. Así que... ¡Qué miedo! Venga. Venga, dime. Pues mi elección fue el 23 de junio. Nosotros lo hacemos en la falla por sorteo. Sí. Y era el tercer año que me presentaba. Y en un concurso de playbacks. Sí, hicimos un concurso de playbacks. Fue, que pues, estaba allí. La final de la semana cultural que tuvimos en junio. Y nada, y entre al final del concurso, pues, antes de la entrega de premios... Que hay que decir que yo lo pasé tremendamente mal, ¿eh? Sí. Que lo sepas. Porque os veía y dije, pobretas. Digo, de verdad, con tanta gente ahí mirando, o sea, sí, sí, lo pasé muy mal, es ¿eh? Un poco impacta. Pero impacta la verdad mucho, es que fue muy bonito. No, claro, a ver, el escenario, vamos, sí, la fallera sí. Mayor saliente se emocionó, ¿no? Lo siguiente. Sí, también es que la pobre tenía pánico a los payasos y había un grupo de playback que era todo de payasos y tenía que darle premio, entonces también lo estaba pasando un poquito mal la pobre. Un besito, Carla. Muy bien, Carla. Pues si no había quedado claro. Pobreta, no, además lo comentó ella y todo. Pero además también, aparte de que otra de las candidatas que se presentaba era también una amiga suya, amiga, entonces también es normal que estuviera normal. Doblemente nerviosa la pobre. No, es que yo dije, madre mía, digo ahí hay un momento, vamos, estrés total, porque os vi. Sí, sí, sí. Pero sí. Bueno, yo me lo pasé muy bien, ¿eh? Pero además fue muy bonito, porque además es que entre las tres y eso tenemos... Buen rollo y todos somos las tres también playbackeras y todo, o sea que súper bien. ¿Este año hay playback?
Sí. Muy bien. Es la pregunta. Sí. ¿Es año de playback? Muy bien también, ¿eh? O sea, yo pregunto. O sea, pregunta a las que yo conozco así más... Sí. Más, vamos, más allegadas de que conozco playbacks totalmente de las sí. fallas. Yo pregunto a ellas. Hay playback. Ya está, lo dejamos ahí. No se puede contar más. No. Luego el nombramiento... A mí Johnny me ha dicho algo. Lo dejo ahí, va. Ah, no, top secreto. Nada, luego el nombramiento lo tuvimos la semanita siguiente, el 30 de junio. Que vamos, fue que ahí. Ya fue más tranquilo en el casal. Sí. Fue muy bonito. La verdad es que ese acto lo recuerdo con mucha emoción. ¿Y en el casal muchísimo. Cuánta gente había? Porque ese casal es enano, ¿eh? En la calle. En el casal y en la calle. O sea, había muchísima gente. La verdad es que súper contenta porque... Gusta que todo el mundo pueda ir ahí apoyarte en ese momento tan emotivo y todo. Pero fue muy corriendo una semanita y preparativos y todo, pero genial, valió la pena. Y además un casal tan chiquitín, porque hay que decir que yo no sé cómo hacéis las cosas en esa falla. Aquí nos apañamos. No sé cómo hacéis el teatro, no sé cómo hacéis los playbacks, no sé cómo hacéis las cosas. Nada, aquí... Porque es agobiante. Juntos pero no revueltos. Ya. Somos muy familiares. Buscarme fecha a mí que tengo que hacer entrevista. Ah, claro. Vale. Sin ningún problema, cuando nos digas. Esa falla hay que apuntar ahí lista de cuándo hay que hacer las cosas. Hombre, tú no sabes. Baile regional, si no me equivoco. Sí. Encima, cuando fui la vez anterior, después iba al baile regional. Sí. Playback, teatro. Este año de la presentación también, que me han chivado hace un momento. Sí. Este año vamos a concurso en la presentación. Qué miedo me dais, de verdad. Sí, la verdad es que si ves el calendario de. Está petado. Pues buscar un hueco, ¿eh? Una horita y media para mí. Nada, seguro que te encontramos un hueco. Por eso, buscarme un huequecito. Luego hablas con mi compañera Paula que vamos, tiene ganas. Sacaremos agenda. Venga, pues pásale por aquí el micro. Y Matías, prepárate que vienes. Y dice, ¿por qué te ríes? Por no llorar. Voy a hacerlo así en plan prensa. ¿Cómo te sientes? Fenomenal. Pues cuéntanos. A ver, yo no iba a presentarme. ¿Cómo que no ibas a...? Cuéntame eso. Sí, lo tenía pensado. Sí que es verdad que siempre he tenido la espinita clavada, pero vamos, para nada. ¿Pero estás aquí sentada? Ya, porque... Ah, vale. Paula, mi infantil... ¿Te convenció? Sí. Pero muy bien convencida, porque te veo aquí sentada. Se vuelve a repetir, que no había quedado claro. Así que nada, me tiré a la piscina y aquí estoy. Pero te has tirado con agua, ¿no? A la piscina. Sí, claro. Normal. Hay que tener cuidado, ¿eh? Pues fíjate, tenemos una infantil y aquí creo que justo la tenemos, vamos, tullida, pobreta de la pierna. Pero bien, bien, fue bonito ese momento. Sí. Pues nada, os voy a presentar a mi compañero Matías. Bueno, creo que ya lo conocéis, lo habéis visto por las redes en alguna entrevista. No, te quedaste el micro. No pases que te lo quedas tú. Compañero Matías, pase usted el plato que me tengo que ir yo. Además, os dejo con él y yo me voy, ¿eh? O sea que... ¿Dónde? Yo me voy detrás de cámaras. Mira, ya tienen cara que me están temiendo ya y todo. Cuidado con lo que preguntas. Ahí os dejo. Bueno, chicas, ahora es cuando yo os hago la pregunta. Como habéis visto, yo soy quien hace las preguntas incómodas. ¿Vale? Y voy a empezar, ¿vale? Sobre todo vamos a disfrutar, ¿vale? Lo siento, pero te ha tocado a ti la primera. No te preocupes. ¿Quieres o aspiras a ser fallera mayor de Valencia? Evidentemente no. No. Para nada. ¿Por qué? Porque no. No, es que no están mis planes ni nada. Perfecto. Pasa el micro a quien quieras. Te respondo lo mismo. A mí sí que me haría ilusión. Uh-huh. Sí. Perfecto. Pasa el micro. Pues porque estoy casada, soy madre, sé que ni de broma. Perfecto. Pasa el micro. No es una cosa que esté pensando ahora mismo. Pienso en este año, no... ¿Estás pensando en qué preguntará ahora Matías? No, tampoco me preocupa mucho, ¿eh? Pero no, quiero pensar en este año, no me interesa lo que vaya a venir dentro de un año. Perfecto, pasa el micro. Si quiero, sí, claro, me encantaría. Sería todo un honor como fallera. Y si aspiro, no lo sé, eso entrará dentro del criterio de los jurados. Perfecto, siguiente. Sí, yo también. Me haría mucha ilusión, la verdad, pero claro, no está en mi mano. Muy bien, muy bien. Siguiente. La anfitriona. A ver, como todo el mundo, sí, pero obviamente, pues eso hasta dentro de mucho tiempo no tiene que estar en nuestros planes.
Muy bien, muy bien. ¿A quién le pasas? ¡Uy! Termina el micro en ti. Obviamente sí, pero como han dicho mis compañeras, o sea, eso no lo decido yo. Eso no depende de mí. Perfecto. Pues no me lo he planteado hasta el momento, la verdad. O sea, mi intención es vivir a tope el año, disfrutar de cada momento y luego cuando llegue, si tiene que ser, será. A ver, yo creo que a todas nos haría ilusión, sería, siendo falleras, la mayoría de aquí somos falleras de toda la vida, las fallas las vivimos mucho, entonces sí, sería algo bonito poder representar a Valencia, pero claro, eso tampoco está en nuestras manos, también depende del jurado y si llegamos a ser preseleccionados o no. Sería bonito, sí, pero prefiero disfrutar este año a tope, no perderme nada y con ser fallera mayor de mi falla, súper contenta. Ahora la siguiente pregunta, lo siento, te toca a ti. La pregunta es, ¿desde cuándo se celebran las fallas en Valencia? Uf, a ver, el año exacto no lo sé. Sí que sé orientativamente, más o menos, que hay fallera mayor de Valencia desde 1929, que no fue realmente elegida como fallera mayor de Valencia, sino que fue una Miss España, que tengo entendido más o menos, que la nombraron como reina de Valencia. Y al año siguiente, ya en 1930, sí que empezaron a seleccionar a la fallera mayor de Valencia como tal. Los años llevan, o sea, fallas llevamos muchísimos, muchísimos años. La verdad es que el año exacto no te lo sé decir. ¿Pasa la pelota? Ni idea. Perfecto. Toda la vida, para mí toda la vida. ¿Pasa la pelota? Igual que mi compañera, para mí toda la vida. Pues la fecha exacta tampoco lo sé, pero bueno, es una fiesta popular que lleva muchísimos años aquí en Valencia y tiene su origen en los carpinteros, ¿no? Que quemaban los restos del año en honor a San José. Entonces es una tradición que ha ido evolucionando, pero tampoco sé en qué momento pasó a llamarse fallas, uh-huh. Pero es una tradición en nuestra ciudad, lleva muchos años. Muy bien, muy bien. Seguimos. Nada, ni idea. O sea, puedo pasar ya al micro si quieres. pásalo. No, yo tampoco lo sé. La fecha, no lo sé. Bien, pero vamos, para mí toda la vida. Eso seguro. Para mí también. Pues lo mismo que mis compañeras. Toda mi vida existen las fallas. Lo que no sé es eso, el paso en el que se reconocía las fallas como las conocemos actualmente, no uh-huh. como la quema que hacían de los materiales los carpinteros al finalizar el honor. Os respondo yo. Ah, no, faltas tú. Uy, casi te doy pista. No tengo ni idea. A mitad del siglo XVIII, alrededor se tienen datos de las primeras fallas de 1740. Las primeras fallas de Valencia. La siguiente pregunta. ¿Cuánto mide la imagen de la Cheperudeta en la ofrenda? Ni idea. O sea, no te puedo contestar porque no. Tampoco porque no lo sé. No, esa es otra. 5 metros. No sé. No es examen. Os respondo. Sí. 14 metros de alto. Pues. ¿Estáis de acuerdo? Y viene trampa. ¿Estáis de acuerdo con privar o desvincular a las fallas de los pueblos como son Chirivella, Quart, Mislata, Burjasot, de Junta Central Fallera? Yo personalmente no estoy de acuerdo. Uh-huh. Perfecto. Yo tampoco estoy de acuerdo. Creo que forman parte de la ciudad y tienen que seguir estando Junta Central Fallera. Sí, lo mismo que ellas. Yo no estoy nada de acuerdo. Uh-huh. Me voy moviendo. Pues me muevo yo también la cabeza. No, yo creo que si son fallas que ya están así porque tienen que cambiar. No uh-huh. entiendo por qué. Correcto.
yo tampoco estoy de acuerdo. Si entre otras cosas, entre fallas ya se reivindica la Chermanor, ¿por qué vamos a separar a esos pueblos cuando tenemos que vivir una Chermanor al final toda Valencia y los pueblos que la forman? No, yo tampoco estoy de acuerdo. Yo tampoco estoy de acuerdo. Falta aquí delante. ¿Cada pueblo no tiene su propia junta? No. ¿Están vinculados todos a juntas de la Fallera? Pues no estoy de acuerdo. Por ejemplo, Torrente tiene su... Por eso digo Torrente, sí que tiene su propia junta. Chirivella, Quart, Mislata... Sí que pertenecen a... Pertenecen a Junta Central Fallera. Pues no, no estoy de acuerdo. Por eso mismo, el Chermanor Faller, no estamos como para ir separándonos, tenemos que arroparnos entre todos. Muy bien, muy bien, muy bien. Pasa el micro, faltas tú. Sí. Yo tampoco estoy de acuerdo, porque si ya están aquí, ¿por qué tenemos que tirarlas? No tendría sentido. Menos mal, yo soy de una falla de Chirivella. Esa era la trampa. Esa me la salto porque me vais a decir que no. ¿En qué año y dónde se realizó la primera exposición del Ninot? No, no lo sé. No lo sé. 1973 y el sitio en La Lonja. ¿En qué año se introdujo en el calendario fallero la cabalgata del reino? En 1967. Sí, claro. Sí. No va, esa no va. ¿Cuándo y por dónde se realiza la cabalgata del fuego? Sí, es... Una cabalgata en la que participan Correfox. Sí, es una semana antes de fallas, puede ser. No. No. El día 19 de marzo por la tarde y el recorrido es calle Colón hacia la Puerta a la Mar. Vamos, que solo quedan poquitas. ¿Crees que la Asamblea de Presidentes es el organismo competente ¿qué ha de representar a las fallas? Es que es un poco difícil. A ver, en parte yo creo que sí, porque al final son ellos los que tienen que llevar también conjuntamente con todo el mundo, pero también tienen que informar a la falla, tienen que ponerse de acuerdo ellos, porque si no, al final, si ellos no se ponen de acuerdo, luego a nosotros no nos pueden transmitir bien la información. Y yo creo que sí que se deberían de poner de acuerdo y no sé qué más decirte. Pasa el micrófono. Yo creo que sí, porque el presidente es el que representa realmente a su falla, el que es el cabeza. Entonces se supone que cuando se juntan todos, pues llegan a un acuerdo, que luego no, pero se supone que sí. Correcto. Yo creo que sí, porque el presidente de cada comisión como máximo representante es el que debe defender a la falla, a su falla. O sea que yo creo que sí. Yo también poco más que decir como mis compañeras. Hemos tenido un pequeño incidente. Me he quedado con esto. Esto es de alguien. Esto es tuyo. Es que estás muy cachas. Anda, que... Bueno, pues como decía, que sí, porque el presidente es el pilar fundamental de la falla y... Sí, vamos, que sí. Pasamos el micro. Yo creo que sí, porque al final es la manera que los falleros tenemos de poner voz también en Valencia mediante ellos, entonces yo creo que sí que nos representan.
Igual que Tania, el presidente es el que comunica a los demás presidentes los deseos de la comisión, siempre que sean razonables, pero bueno, para que se puedan hacer. Sí, yo, bueno, un poco más de lo que han dicho mis compañeras, creo que sí, porque digamos que es el pues lo, un poco lo que ha dicho Paula, el encargado de transmitir, digamos, lo que los falleros de primera mano pues queremos hacer llegar un poco más arriba, por así decirlo. Entonces, uh-huh. Sí. Falta. Es que básicamente es eso. Nuestro presidente es un poco también la voz cantante de la comisión, entonces también el dar a conocer puntos de vista y el poder debatir y luego pues lo que se llegue a acuerdo en la asamblea, pues hacérnoslo llegar a la falla, o sea que sí. Representa. Perfecto. Uy, qué rápido suelta el micro. Sí, yo también creo que sí. Lo que pasa es que siempre y cuando lo consulte con su directiva. Uh-huh. ¡Te toca! ¿Cuántas fallas hacen el acto, el cant de la estoreta? Pues, ¿cuántas? No lo sé. Poquitas. Diría 7, por decir un número. No lo sé. 2. ¿Cuántos años? Os gusta mucho ir a la ofrenda, ¿verdad? ¿Cuántos años lleva montándose el dafal de la Virgen? No lo sé. ¿Alguna lo sabe? 31. ¿Cuál es la agrupación más grande de Valencia? Pues tampoco lo sé. Cruz Cubierta. Desde aquí, seguro que no. Un saludo a mi compañero Rubén, el sector El Marítimo. La agrupación. Pues eso, pues la agrupación. Y por último, ¿cuál es exacto? ¿Cuál es la primera mascleta fallera? ¿Te refieres al día? La primera mascleta fallera, ¿cuándo se hace? La del ejercicio. Empieza en las fallas de 2019. La primera mascleta se hace el día. El día de la crida, no sé. El día de la crida. Perfecto. El día de la crida por la mañana. Muy bien, muy bien. ¿Qué pensáis del sistema de elección del jurado para elección de la Corte de Honor? Yo estoy de acuerdo porque, bueno, el jurado se presenta candidatura y luego entre los presidentes y votan. Entonces yo creo que dentro de lo que hay actualmente no está mal. Es una manera democrática y además me gusta porque es un jurado variado. Están vinculados en el mundo de las fallas, pero por ejemplo este año en el caso de la elección para las fallas mayores infantiles de Valencia y a Corte, también hay gente especializada que entiende también el desarrollo de los niños, su parte evolutiva, la psicología, y también pienso que eso es muy importante. No solo simplemente gente que forme una falla, también hay especialistas que... Perfecto. Sí, no creo que sea de las cosas que peor funcionan, pero sí, es una forma de elegir variado y al azar, por decirlo así. ¿Y qué serias os habéis quedado? Que bien. No, que ahora ya vienen las suaves. Ahora bien, me parece bien. Creo que es la Asamblea de Presidentes se elige más o menos a la mitad, ¿no? Junta Central Fallera a la otra mitad. Me parece bien, sí. O sea, sí que valoraría que lo que es el jurado estuviera formado por gente que conoce las fallas desde dentro, ya sean porque han pertenecido a la directiva de una comisión o porque han tenido cargos en Junta Central Fallera. Eso sí que me parece a destacar. Y el modo de elección del jurado
me parece correcto. A mí también me parece bien, sobre todo los tres que pone Junta Central Fallera, que una haya sido componente de la corte y que lo ha vivido en sus propias carnes, la otra que es Fallera Mayor de Valencia y también a las candidatas le puede dar consejos, y los cuatro restantes que sea por votación de los presidentes. Perfecto. Vale, yo con el jurado, bien, pero lo que no me parece bien es la manera de elegir a las personas. Porque, por ejemplo, buscan un perfil que no todo el mundo tiene, y yo creo que todo el mundo tiene derecho a representar a Valencia. No es esa la pregunta. La pregunta el es... El jurado. El sistema de elección jurado. Eso sí. Que luego ese jurado elige a la fallera mayor de Valencia. No. El jurado, sí. El jurado, el sistema de elección del jurado. El jurado, sí, bien. Eso sí. Perfecto. Pues al igual que mis compañeras, me parece correcto que la mitad lo puede elegir Junta Central Fallera, al menos tres candidatos de la Junta Central Fallera, y que estén involucrados en el tema de fallas, pues lo que comentaba Esther, de que hayan pertenecido a la Corte, que hayan sido falleras mayor de Valencia, y luego que el resto los elija los presidentes, me parece correcto la elección. Perfecto. ¿A quién le pasas el micro? A mí me parece bien porque es gente que entiende o ha participado, lo ha vivido, y por mí bien. Muy bien, muy bien. A mí me parece bien. Creo que tiene que estar un poco mezclado y haber de todo un poco. Muy bien. ¿Ya está? ¿Ya estáis? Ya está. Y ahora una preguntita. Pero vamos, que me parece bien. Más de lo mismo, sí. Y ahora una preguntita. ¿Estáis en ese momento, fallero, esperando ese gran momento de vestiros para ese acto súper bonito? ¿Os estáis peinando? ¿Os ponéis todo el traje? ¿Qué preferís? ¿Un moño o tres? Me toca a mí, ¿no? A mí especialmente me gustan tres. Muy bien, pasa el micro. A mí también tres. Me gustan tres, pero también dependiendo del traje que lleves. A mí tres. Muy bien. A mí tres también. Perfecto. Depende del traje. Correcto. A mí tres. A mí tres. Muy bien, muy bien. Depende del traje. Si es siglo XIX, 3, y con el XVIII, pues 3 o 1. Perfecto. Pues vamos a realizar un pequeño descansito. No, yo ahora me voy para el otro lado. Que no. Cara que le he cogido el rollito. Nada, gracias, Matías. Hala. Adiós, Matías. Venga. Bueno, habéis visto que eres el puñetero. ¿Se ha notado? Sí, se ha poquito, notado. ¿No? ¿Habéis aprendido historia fallera? Eso sí. Pero mucho poco. Mucho, mucho, demasiado. Nada, espero que cuando llegue a los casales lo sepáis, porque no os voy a preguntar nada. Así que, bueno, antes de irnos a este pequeño descanso, como bien ha dicho mi compañero, ¿vale? Voy a lanzar una pregunta, ¿vale? Quiero que os lo penséis, ¿vale? Quiero que me digáis una virtud y un defecto de vuestro presidente y una virtud y un defecto vuestros. Así que vamos a irnos a un pequeño descanso y nada, y volvemos enseguida, amigos. Univers Faller, ¿te gustaría que te entrevistáramos? ¿Te gustaría que visitáramos tu casal? ¿Te gustaría salir en la tele? ¿Eres presidente infantil, fallera mayor infantil o fallera mayor de este ejercicio? Si todas las respuestas son sí, mándanos un correo a decasalencasal@ftvvalencia.es. Nos pondremos en contacto contigo. Porque estas fallas, tú eres el protagonista. Bueno, pues después de este pequeño descansito, estábamos hablando de esa virtud y ese defecto de vuestro presidente, y esa virtud y ese defecto vuestro. Vamos a empezar contigo, que hay que decir, os habéis cambiado un poco, ¿no? O sea, yo aquí voy un poco mareado ahora. Ahora no voy a poder localizaros bien, no pasa nada. Luego también hay cambio, luego en la última parte también volvimos a cambiarnos. Esto es el juego de las sillas. Falta poneros música, ¿eh? Madre mía. Bueno, vamos a empezar. Bueno, pues una virtud mía diría que tengo mucha paciencia. ¿Pero mucha? Sí.
Perfecto. Y un defecto, pues que quiero hacer muchas cosas en muy poco tiempo. Sí, eso es un defecto. Sí. A mí me pasa igual, ¿eh? A mí me pasa igual. Sí, a veces no llego a todo, pero bueno, yo lo intento. Y de mi presidente, pues un defecto... diría que es un poco... gruñón. Poco gruñón. No está por aquí, ¿no? El presidente se nos ha... menos mal. ¡Uy! Mira lo que acaban de decir por ahí. Un poco solo. Sí, la directiva cariñosamente le llamamos presi gruñón. Ah, muy bien. ¿Y una virtud? Y una virtud, pues que es muy cariñoso y muy atento con las falleras y se desvive por su comisión. Bueno, pues tiene una parte ahí muy gruñón, pero luego es bueno. Es el mejor presidente que podíamos tener. Muy bien. Bueno, ¿a quién le quieres pasar el micro? Pues, no sé. Madre mía, después... Bueno, a ver, cuéntanos. Una virtud de mi presi, pues que es... Yo creo que es todo corazón, es buena persona. Ay, qué bonito. Armando, sí. Ahora que me dice y negativo. Y el defecto, el genio. El impulso. Tiene mucho genio. Genio, sí. Pero bueno, eso tampoco es realmente... Es malo y bueno, depende, hay que decirlo. Depende cómo lo utilice. Y una virtud mía... No sé. ¿Alguna tendrás? No digas que no tienes ninguna. Bueno, yo me considero buena persona. Ah, eso es una virtud. Y defecto, el genio. ¿Dónde lo tienes encerrado? ¿La lámpara? Ahora sí. Muy bien. Yo pregunto, ¿sabes? Yo pregunto a ver si acierto, porque hay veces que no acierto. Pero viene encerrado, ¿no? Sí, sí. ¿No lo saques? Ah, de momento no. Vale, vale. Susca, sácalo luego, cuando yo me vaya. Vale. ¿Qué os pasa a vosotros? Vale, vale, luego a ver lo que pasa. Bueno, dime. Pues una virtud de mi presidente, que es buena persona. Y un defecto es que no lo sea. Voy a, que creo que tu presidente sí que está aquí. Vamos a ver. Vamos a preguntar. A ver, presidente, dime un defecto tuyo. ¿Dime? Un defecto tuyo. ¿Un defecto mío? Hombre, perdona, la virtud ya me la ha dicho que eres buena persona, pero defecto dice que no lo sabe. Ah, no, bueno, si buena persona soy, hombre. ¿Y defecto? ¿Y defecto? ¿Defecto? Bueno, a lo mejor puede ser que le reniegue mucho. ¿Renegón? Sí. Bueno, ya lo sabes, mira, ya lo sabes. Bueno, impulsivo. Impulsivo me dicen por ahí, ¿eh? Bueno, impulsivo, renegón, ya son dos, ¿eh? Depende de cómo quieras. Mira, bueno, ya sabemos que renegón es, ¿eh? Impulsivo también, o sea, ya... Pues para que lo sepas, por si acaso te lo vuelven a preguntar. Te das cuenta, como yo lo sé, como está aquí, digo, ya aprovechar. ¿Sabes? Hombre, claro, directamente le pregunta a él. Bueno, ¿y tuyas? Vale, un defecto mío, yo diría que soy muy cabezona. ¿Mucho? Mucho. ¿De qué color es el micro? Rojo, eso sí. Vale. Vale. Sabemos que es efectivamente rojo. Vale. Ya te preguntaré cuando venga la individual. Vale. Y una virtud, que soy bastante responsable. Muy bien, muy bien, muy bien, muy bien. ¿A quién le quieres pasar el micro? Qué rápido, esto está muy cerquita, ¿eh? Sí. Cuéntame. Pues a ver, de mi presidente... Tengo ganas, el tuyo tengo ganas, fíjate, voy a ponerme aquí cerquita que lo tenemos en frente. A ver, tampoco lo conozco muchísimo. Yo sí, pero quiero vale. que... Vale, una virtud que es muy atento con todos nosotros, la verdad es que siempre está, si nos falta algo, cualquier cosa, nos quiere ver contentos. ¿Y un defecto? Siempre. A ver, ¿tiene pinta? No lo sé. ¡Tiene pinta! ¡Uy, qué mal empieza esto! A ver, espera, voy a ponerme así, relajadito. No, a ver. De ser un poco cabezota. Un poco no, mucho, digo... ¿Ves? Pues he acertado, pero bueno. Mira lo que le hacen por ahí. Has acertado bastante, ¿eh? Sí, ¿ves? Te pregunto, es que enseguida caló la voy gente. A preguntarle yo a él, espérate. A ver, pues es lo que tiene, pues cuando venís, pues es lo que tiene. A ver, JJ, ¿eres cabezota? Depende, ¿para qué? Te voy a preguntar atrás. ¿JJ es cabezota? A medias. Vale, pues ya está, lo dejamos ahí. Pues fíjate que sí, ¿eh? Fíjate que has tenido razón. Lo vamos a dejar ahí. Ya está. Vamos a seguir, venga. Y mío, pues a ver, un defecto que soy, a ver, demasiado perfeccionista. ¿Demasiado perfeccionista? Sí, no, es que es para mí es negativo. Es negativo. Sí. Y una virtud, pues que soy, diría, responsable. ¿Eres responsable? Sí. ¿Mucho o poco? La verdad que muchísimo. Eso es bueno, sí. Va, venga, va, lo voy a dar por bueno, va. Bueno, aquí le queremos pasar el micrófono. A Sandra. Ala, venga, de una punta a la otra. Muy bien, eso me gusta más, muy bien. Pues a ver... Dime, estoy por aquí, no te preocupes, yo me voy moviendo. Defecto de mi presidenta, que cuando se cabrea tiene muy mala leche, diría yo. Muy bien. No, dicen por ahí que no, que va. No sé a qué viene, dicen. Y virtud, que es muy trabajadora.
Bueno, bueno, sí. Ha hecho una cosa ahí, pero luego ha hecho una cosa muy buena, muy bien. Ahora y tuyas. Mi defecto, igual que ella. ¿Lo tengo mismo? Muy mala leche. Madre mía, cabreo, qué miedo me da este cuadro de honor. Madre mía, qué miedo, entonces, ¿y con vosotras? Bueno. Bueno, ¿se sobrelleva? Sí, por ahora bien. Por ahora bien. Uy, qué mala suena y eso. Y virtud, que quizás sea responsable. O sea, muy bien. Una persona sí. responsable. Sí. Muy bien. Bueno, ¿a quién le quieres pasar el micro? ¿A qué compañera? Venga, la otra punta. Muy bien, veo que vais cogiéndolo, me vais haciendo caso. Muy bien, muy bien. A ver, mi presi, su virtud y su defecto es que es intenso. Que es intenso. Sí, entonces, cuando, por ejemplo, hay que hacer algo en la falla y vemos que no llegamos, lo vemos muy serio, muy... Pero luego es que la forma que tiene de vivir las fallas, de transmitirte, de atenderte, de cómo lleva la comisión, de que enseguida es el primero para hacer uh-huh. todo. Entonces yo creo que es su virtud y su defecto. Muy bien. Y mío... A ver, mi defecto es que... Bueno, tengo muchos, por eso soy así. Que creo que me hacen... Mi defecto es que soy muy impulsiva. ¿Pero mucho o poco? Mucho, de mucho, decir... mucho. Y a veces me arrepiento luego cuando digo las cosas. Cuidado, ¿eh? Sí. Con la edad me estoy modelando, pero bueno, aún me está costando. ¿Aún te cuesta? Sí. Entonces no te has modelado mucho. No, pero bien, bien. Y mi virtud, yo creo que lo doy todo, lo que te pueda dar, te lo voy a dar. Y sin que me lo pidas. Entonces, la gente, pues dicen que es... Una virtud. Es una virtud. No, dicen no, es una virtud. Así que bien. Bueno, ¿a quién le quieres pasar el micro? Mira, se va para atrás. ¿Eh? Muy bien, ¿has visto qué rápido? Ha sido rápido. ¿La coge con fuerza? Cógelo con fuerza. Muy bien, venga, cuéntame. Pues, a ver, una virtud de mi presidente, yo creo que tiene mucha paciencia. Cierto, cierto. Además, y es muy tranquilo. Yo lo conozco muchos años y la efectivamente, verdad es que sí. para estar 25 años como presidente tienes sí. que tener también paciencia. Y unos huevos así de gordos. Ya te lo digo yo. Defecto, lo conozco de toda la vida, porque lo conozco de toda la vida. No... O sea, tú cuando ya entraste a la falla, ya estaba de presidente. No, una ¡Ah! Vez. ¡Oh! ¡Vaya! Es que tengo 26, entonces el mismo día que nací... ¡Uy! Por poco. Por nada. Pero sí, nada, o sea... desde que tengo conciencia es Alfredo presidente, así es que sí, lo conozco de toda la vida, entonces... Lo conozco también como presidente, pero no como persona llegada. Uh-huh. Entonces, lo único que sería, a lo mejor, que tiene un plante así un poco serio. Pero lo que lo estoy tratando ahora, se le ve que es muy cariñoso. Es muy cariñoso, además, con sus falleras mayores. Sí, yo después, sí. cuando os entrevisto en el Casal, luego me contáis cómo es vuestro presidente. Y efectivamente, yo sí. ya lo conozco varios años y siempre lo que me acaban diciendo que es muy cariñoso. Sí, la verdad es que sí. Bueno, a ver el tuyo. A ver. Uy, esa vez ha sonado a ver. Tengo carácter. Lo que tiene pasa carácter. Es que me cuesta de sacar. O sea, tengo bastante paciencia. Lo que pasa es que cuando... Hasta cierto punto. Hasta cierto punto. Entonces, cuando ¿Y salto, ese punto cuándo es más o menos? Pues acaso, a ver pues si... Pues cuando ya se llena el vaso. Ah, ¿cómo voy yo? Nada. Bajito, ah, bajito. Vale. ¿Y Matías? Está ahí. Qué va. Sí. Digo, ¿y Matías? Sí. Subito. No, qué va. Para nada. ¿Esa te la apuntas, ¿eh, Matías? Puta. Qué va, hombre. No, y sí que es verdad, pues, que a lo mejor tengo mucho carácter, estallo, pero luego no soy nada. O sea, sí, abajo como la espuma. Eso pasa mucho, ¿eh? Sí, sí. Y no sé, eso, básicamente. Pues vale. Virtud, es que no sé, la no, verdad no es que... ¿No tienes ninguna virtud? Sí, das? Virtud, ah, la verdad es que... ¿Qué virtud tiene, chicas? No sé. A ver... Es muy sociable, muy abierta, mira. Alegre, simpática... ¿Ves? Es que siempre ves más los defectos que las virtudes. Ya, pero tú sí. te das cuenta como enseguida. Claro, digo, es que sí. Chicas, ayudarla un poquito. Mis chicas, que son las mejores. Menos mal, ¿eh? Menos mal que os ayudáis. Menos sí, mal. Sí, la verdad es que sí. Conmigo también, que me ha dicho que estoy súper llano, ¿eh? Me ha dicho que yo estoy llano, menos mal. Sí. Bueno, aquí le pasamos el micro. Muy bien. Que ya lo he hecho. Tú pásaselo. ¿Quieres hacerlo dos veces? ¿Qué quieres hacerlo dos veces? No, que venga, cuéntame. Bueno, pues yo creo, no, afirmo que la virtud de mi presidenta es que su entrega hacia nuestra falla y hacia el mundo en general es impresionante. Lo da todo, tanto por la comisión como por la falla mayor, bueno, porque es el primer año, uh-huh. pero lleva trabajando muchísimos años para la falla y lo da todo por ella. Y su defecto... Yo creo que es que se espera que la gente dé lo mismo que da ella
Y no se da muchas veces. Y no se da el caso. A mí me pasa, ¿eh? A mí me pasa también muchas veces. Y muchas veces se lleva chafones porque hay cosas que no te esperas. Pero bueno, enseguida vuelve a estar a tu vez. Vuelve para arriba el subidón, ¿no? Sí. Y una maravilla. Sí. Ahora vienen los tuyos. Los míos. Me considero buena persona. Uh-huh. Con la gente con la que quiero y cercana a mí, me considero buena y que hago lo posible por ellos. Y mi defecto, la indecisión. ¿Cómo que la indecisión? Sí. Uy, qué miedo me da eso a mí. Sí. Cuéntame eso. Pues que siempre me cuesta mucho decidirme. ¿Te costó mucho decidirte a fallar mayor? También. Es que me la he calado enseguida. ¿Cómo visto? Te he calado, ¿eh? Has visto ahí. He ido enseguida pero ya. Sí, pero indecisa en general. Luego creo que tomo buenas decisiones, pero te cuesta. Hombre, tengo que reflexionarlas. Madre mía. Yo, si te digo dónde reflexiono, a lo mejor no hace mucha gracia la entrevista. Lo dejamos ahí. Cada uno donde quiere. Lo dejaremos ahí. ¿A quién le pasas el micro? Sí. Muy bien. Venga, cuéntame. Pues Alejandro, su mayor virtud es buena persona, uh-huh. muy trabajador y cuida mucho a quien tiene a su lado. Y como defecto, diría que despistado. Muy despistado. Poquito. De hecho, muy despistado. Dice poquito, poquito. Pues un poquito despistado entonces. Sí. Muy bien. ¿Y tú? Y luego mi virtud. O sea, pues ahí está pensándosela, ¿eh? Sí. La veo. Mira que os he dicho que aprovecharéis para pensárosla, ¿eh? Mira que os lo he avisado ya. Os he dado esa pequeña ventaja dentro de esa cultura que os han metido en la cabeza, que yo sé que es muy complicado. O sea, yo he hecho ahí para que... Mira cómo se ríe aquel. Simpático, jodido, ¿eh? Sí. Ya te lo has pensado, es que estaba haciendo tiempo. Sí. Mi virtud, pues también soy buena persona, soy muy alegre, cuesta mucho que alguien me haga enfadar y ya está. Y ya está. Pues ya muy está. Bien, muy bien. Y mi defecto también es que cuando me enfado tengo muy mala leche. Madre mía. No miro. Tengo miedo cuando venga el invitado a hacer la pregunta. No miro. Las dos preguntas. Ay, encima dos. Las dos preguntas el invitado. Bueno, ¿a quién le pasamos el micro? Porque creo... ya estáis todas, ¿no? Ya estáis todas, ¿sí? Pues mira, el invitado va a venir. Ven por aquí, invitado. Ay, qué invitado más mono. ¿Te suena? Algo. Algo, ¿verdad? Vente acá, vente conmigo aquí al centro. ¿Aquí se ve bien, compañera? ¿Se le ve bien a él? Que quiero que se le vea bien. Ah, sí, me dicen por ahí. ¿Qué querías preguntarle a ella? Mía, justamente va a empezar ella. No sé si te suena un poco. Cuidado, que luego a ver lo que pasa. ¿Cuál es el nombre del artista fallero? ¡Ah, qué fácil! Muy bien. Vale. Está muy fácil, así que venga, de responder a ver si queda conmigo, que luego va a hacer otra. Jaume Torrent. Muy bien, venga. Dile que pase el micro, a quien quiera. Pasa el micro. Pasa el micro. Raquel. Muy bien. Iván Martínez. Muy bien. Néstor y Salva. Paco Cuadros y David Zaonero. Bien. Chesco Gil. Chimo Martí. Juanjo García. Perfecto. Antonio Rubiño. ¿Dónde está el artista? Ahí. Juga un poco, ¿eh? Juga un poco. Que me lo ha chivado él. Ah, vaya. Me lo ha chivado él directamente. Digo, ¿quieres que lo fastidiemos ahora, eh? Sí. ¿Lo vamos a hablar? Sí. ¡Hombre! Hombre, ven conmigo, hombre, ahora ya viene. Ahora viene ya cuando... Es lo que pasa... Vente acá, hombre, ven para acá conmigo. Hombre, te jorobas. Pues que se note que estabas currando, vente conmigo. Anda, es lo que pasa. Eso es lo que pasa cuando os quieren fastidiar. Tú aquí conmigo. No te metas. ¿Qué pasa? ¿Te has metido? Mira lo que ha pasado. Pues sí. Hay que preguntarle algo, a ver si has aprendido. No has enseñado la falla ni nada. Bueno, algo. Pregunta, ¿o no se puede hablar un de tu boceto? ¿Puedo hablar? Ya, presidente, ¿podemos hablar un poquito del boceto o no lo has estrenado aún? No, estrenado no está. ¿Pero ella ya se sabe la falla de Peapa? Más o menos. ¿Te ha pedido algo en especial? Ella en especial no. Ah, pero otra persona sí. Otra persona sí. Vale, lo dejamos ahí. Pues nada, te dejo ahí con el marro. ¿Te ha gustado o no? Un poquito. Bueno, la próxima no te mojes tanto. No, que va. Vale, venga, apunta al público. Vale, gracias. Madre mía, ¿ves lo que pasa cuando...? Ay. Venga, sigue pasando el micro, tú aquí conmigo. Paco Cuadros y David Zaonero. Muy bien. ¿Y quién nos queda? ¿Ya estáis, no? Muy bien. Ahora, pregúntale la segunda pregunta. ¿Cuál es vuestro...? Miedo me da. ¿Qué os gusta más?
la mascleta o la crida. ¡Ah! ¡Madre mía! ¿La mascleta o la crida? Pues ya lo sabéis, mira, lo ha preguntado él, yo no voy a decir nada. Pues yo creo que la crida, porque es como que empieza la fiesta. Veo que lo ha cogido, sabe que tiene que decir un porqué. Muy bien, venga, pues ya lo sabéis, ¿eh? Tenéis que decir el porqué. Igual, la crida, porque es lo que empieza, lo que dice que empieza la fiesta. Ha sido bueno, ¿eh? Sí, se ha portado bien, esta noche tiene cena. Muy bien. Se lo paso a Paula. Venga. Pues también la crida, porque creo que es cuando se empieza ya todo y cuando, bueno, en este caso nosotras llevamos ya tiempo, pero cuando ya dices ya estamos. Pero no obstante, las mascletas son una maravilla. Vamos, ¿qué voy a decir de una mascleta, no? Madre mía. Bueno, vamos a seguir pasando. A ver, a mí la crida me encanta, pero es que la mascleta, digamos que te hace, no sé, es una sensación que no se puede explicar. ¿Eres de las que va del 1 al 19? Pues es que el horario no me lo permite. A ver, yo las veo del 1 al 19 porque las tengo de retransmitir por la tele. Pero, o sea, que no te pienses tú que... No, que cuando tengo la ocasión voy, desde luego. Vamos a salir a primera, bueno, en primera fila. No, pero ya sabemos. No me... Cuando digo primera fila ya sabéis. A 400 metros de la mascleta, más o menos. Vaya. No huyas, tú aquí conmigo, tú no huyas, tú aquí conmigo hasta que te diga yo adiós, adiós. Bueno, pasa el micro, seguimos. La crida me parece un momento muy emotivo, pero es que estoy de acuerdo con Andrea, es que la mascleta... También va a ser 1-19. Y los días de antes cuando coincide la que... Cuando es la crida, el último domingo de febrero. ¿Os ha preguntado Matías cuándo es la primera mascleta? Sí. Lo habéis aprendido, ¿eh? No, esta sí que la sabíamos. ¿Ah, se la sabíais? Vaya, esa se la sabía. Una que no sabemos. No, muy pero bien. Sí, desde que empiezan hasta la semana de fallas. La semana de fallas ya me quedo aquí en el barrio. Y el ya día no te 15 mueven, ya ¿no? De aquí ya nos movemos y disfrutamos la nuestra no, la no falla. Sé por qué... Pero creo que me lo creo, sé que nos movéis de los barrios. Es un poco difícil, ¿eh? Os movéis para la ofrenda y vamos, yo creo que de milagro, ¿eh? Sí, sí, sí. Yo creo que de milagro. Y la entrega de premios es el único desplazamiento. Exacto, pues si no, madre mía. Bueno, ¿a quién le pasamos el micro? Para mí la crida, porque encima es que se mezcla todo. El castillo de después, que es como una mascleta nocturna, hay luz, hay fuego, hay que es... Una maravilla. Sí, es todo. Para mí igual la crida. Me parece un acto súper bonito y... Muy emocionante para las falleras. Vamos, pero, espectacular, ¿eh? Yo sé sí. Que yo creo que es el momento. Bueno, yo es que hay que decir, os voy a decir desde dónde veo la crida. Yo la crida la veo así. Pero así es que yo tengo la fallera mayor ahí. ¿Sabéis lo difícil que es verla? Claro. La veis mejor vosotras realmente, desde donde las podáis ver. Ya os digo, por lo menos os enteráis más. Yo de discurso no lo escucho nunca. Yo como me dan una hoja con el discurso, yo lo leo. Y lo leo un minuto antes, perdón, que te doy un golpecillo. Bueno, pues vamos a seguir, venga. A ver, ¿quién me falta? ¿Me falta alguien? O ya estáis, ¿no? Amigo, me falta alguna por ahí aún. A mí me gusta la crida, pero donde esté una buena mascleta, con el olor a pólvora... Y ya está, ¿no? Que... Ella no dice nada. Ya. Madre mía, qué a gusto se ha quedado. Como Andrea, la cosa va por dentro. Totalmente, ya fluye. Bueno, ahora ya estáis todas, ¿no? Hoy me falta el anfitrión aquí del casal. Y bueno, hombre, hemos metido lo del artista ahí para meter el dadito en la llaga. Para mí también la crida, porque ya es el inicio de las fallas. Es una maravilla. Sí. ¿Tienes el micro encendido? Sí, vale, digo, me ha dado miedo lo del micro. Pues nada, muchísimas gracias. ¿Qué tal preguntar? ¿Bien? Sí. ¿Se han portado bien? Bien. Bien. Hoy me han dicho que cenas. Sí. Vale, pues nada. El otro día me castigaron. ¡Hala! No cuentes esas cosas. Va, venga, va, para allá. ¡Ay, Dios mío! Vale, adiós. La sinceridad de un niño. Sí. Pero es que se portó muy mal. Que te quedas el micro, ya. No lo sueltes, mujer, si te lo quedas tú. Bueno, vamos a seguir con la siguiente ronda. Habéis visto que por ahora estamos siendo muy light. ¿Queréis que pregunte algo cultural? No. Sí, es que voy a preguntar una, más que nada. ¿Sabéis lo que es la cabalgata del patrimonio? ¿La conocéis? Porque va a venir una compañera mía, además va a venir, hombre, sí. Y se la vais a responder a ella. Compañera Maite Rosselló, que hoy, pues mira, hoy ha venido esa compañera. Sí, os la va a preguntar, porque seguramente os va a tocar que os la cuente. Pregúntales. Hola, buenas tardes. A ver, ¿sabéis que somos patrimonio? Eso lo tengo y claro ya hace 2 años. Hay una cabalgata de patrimonio. ¿La conocéis? Larga. ¿Qué os parece? Darme vuestra opinión. Hala, empezamos contigo.
No la conozco. Pues nada, pasa. Vale. El que no la conozca, pasa el micro. No, si es que realmente... A ver. A ver, yo es que no la pude ver en persona, sí que salió... ¿Quieres verla? Métete en un Universe Fire, la ves. Pues oye, no, yo creía que me vas a invitar a... ir a verla ahí en primera plana contigo. Cuando quieras. Oye, pues mira, claro. Si no me equivoco, bueno, creo que es la que hicieron con las máscaras que eran así con... No, esa no es. Ah, pues entonces me he confundido. Esa es la de Nino. Es verdad. Pues no, entonces ahora mismo no... Pero pues si, cuéntanos. Este año no, porque lo vais a tener muy difícil. Pero el que viene, si tenéis ocasión, acercaros a verla. Por lo menos para que nos la cuenten. Claro, claro. Es cortita, ¿eh? ¿Y cuándo es? Pues el día exacto... No me acuerdo, pero... ¡Ay, que os he pillado! Para que te hagas una idea, os lo voy a decir bien claro. Yo en el directo que hicimos en Facebook, así plan gracioso, dije, cada media hora os iré subiendo fotos. Duró 25 minutos. O sea que pues quedó la cosa ahí. Es cortita. Subirte una foto y ya está. Pues eso, no me dio tiempo más. Bueno, que si podéis meteros en Facebook, Universe Fire, tenéis el vídeo. Sí, claro. Y la disfrutáis entera. Ya te digo yo que la retransmisión mejor que no la escuchéis porque se oye de todo menos la transmisión. Además nos reímos mucho. Pues la veremos. ¿Alguna pregunta más, compañera, que hacerles? No, por allí tenías más preguntas. Si voy yo para allá. Ahora voy yo para allá. Buenas noches. Quédate todo el micro. Habéis visto que hemos hecho... Realmente no era una pregunta de cultura, era para asustaros, ¿eh? ¿Se ha notado que era para asustaros? Sí. ¿Os habéis asustado? Bueno. Tú ya no te asustas. Momentito, que ahora voy a preguntar. Es que esto me ha gustado, fíjate qué interactivo es todo. Aquí tenemos a otra persona que va a preguntar. Él no va a salir porque va de verde y parece que sean gemelos. Pero va a preguntar algo. Así que aquí quedará un compañero. Pregunta. A ver, chicas, hablando antes de la mascleta, ¿qué preferiríais? ¿Ver la mascleta en el balcón del ayuntamiento o pegadas al pirotécnico bajo? Ole, qué pregunta. Me ha gustado, ¿eh? Esa me la voy a apuntar. Pegada al pirotécnico y si puede ser dentro de la plaza. O sea, me parecería espectacular. Adoro las mascletas, el sentimiento, el notar, el temblor del petardo, el olor a pólvora. Uf, se me pone la piel de gallina de pensarlo. O sea, me metería sin duda. Y antes de que pases el micrófono y respondáis las demás, ¿tienes el CRE? ¿Perdón? ¿Te has sacado el CRE? ¿Qué es eso? Ah, no, perdona. No, que no te había entendido. Sí, que no te había entendido. ¿Eres creyente? Sí, verdad, no. Este año no lo tengo, pero este año toca. Hombre, que si no vais a la macro despertar. Sí, estoy, creo que es uno de los actos que estoy deseando. Pues sácatelo rápido, ¿eh? Sácatelo, yo he ido voy todos los años. Sí, como prensa, sí. Que se vive también muy chulo, que os lo digo ya para que lo sepáis. Pero vamos, ya sí, ya. La verdad es que creo yo que huyo, que conste. Sí, ay, pues yo lo estoy deseando. Es que tú piensas que a mí me van a la Falla de Valencia va por mí. Claro. Tenerlo claro. Venga, responder el resto de la pregunta que ha hecho mi compañero Quique, porque, a ver, voy pasando el micrófono. Me ha gustado la pregunta, compañero, ¿eh? Me ha gustado mucho, fíjate. O sea, yo hoy también. Están inspirados. Bajo, o sea, esa sensación, si ya estando en la valla en primera fila. En primera fila, estamos hablando de 400 fila, metros. Ya lo sientes, la piel de gallina. Esa sensación, estando a su lado o incluso dentro, yo creo que eso no lo cambio por nada del mundo. ¿Y tienes el CRE? No, pero... Pero ya lo tendríais que tener. En proceso. ¿Vais a ir juntas? Yo lo haría que lo haga alguien de la agrupación, que seguro que alguien de la agrupación lo va a hacer. Y que seguro que alguien tiene el RGCRE y os lo puede, vamos, pues os puede hacer. Que informe y lo hacemos. Y es una cosa súper divertida, ¿eh? Os lo digo, que ¿sí? Os lo pasáis bomba. Es una mañana o una tarde en junta, os lo digo ya. Yo me río, yo lo hice en una falla y me lo pasé bomba, ¿eh? Luego me tomé un plato paella que nos invitaron a comer y nos reímos mucho, ¿eh? O sea, que esas cosas hay que sacárselas. Sigue pasando, que me respondan. Me gusta lo de la mascleta, fíjate. A mí al lado del pirotecnic. ¿Al lado, pero pegado a él? Sí, pegadita. Ay, soltarme. Sí. sí, porque yo creo que cuando tiembla el suelo, eso... Es espectacular. Sí. Muy bien. Pues nada, vamos a seguir. Yo al lado, y si la puedo encender, mejor. Madre mía, espérate ya. O sea, ya no es al lado, ya si la puedo encender. Lo siguiente, ¿qué va a ser? ¿Que me lleve un trozo de baque de casa? Sí, me encantaría, vamos. Ah, pues sigue, aquí pasamos. Mira, ya directamente ya os pasáis el micro. Pues yo no. Ay, espérate. Yo desde el balcón. Desde el balcón. Hombre, tampoco es tonta, ¿eh? A ver. Me encanta. ¿El balcón del ayuntamiento o un balcón en general? Desde un balcón. En general, a ella le sobra un balcón. No, porque, a ver, me encantan las mascletas, pero me da miedo el estar
muy cerca de un petardo. O sea, encender la falla lo vas a llevar fatal. Lo voy a pasar mal. O sea, lo voy a pasar bastante mal. Vas a estar, sabes que vas a estar muy cerca, ¿verdad? Sí. Vale, vale. Y pues soy acaso, la típica pero... que... Oh, pues lo vas a llevar bonito, sí, este año. Sí, sí. Es lo único. Y si no, se lo dices aquí al invitado y el invitado te la quema. Sí, el ¿eh? Invitado el primero. Hombre, entre por delante, vamos, hace falta... Se mete dentro de la falla, que malo ni noche, ¿eh? O sea, vaya que sí. Que ya lo he visto yo ahí, lo calado, ¿eh? Sí, sí, sí. Bueno, y tenemos el... No tenemos el CRE. No tenemos el carnet del CRE. Me lo voy a sacar porque lo quiero vivir. ¿Y quieres? ¿De verdad vas a vivirlo? ¿Tú sabes eso cómo va a ser? Pero al final. Bueno, no lo vas a vivir igual. Un poquito. Mira, mira lo que te hace. Mira, espera, espera. Yo creo que al final es peor, porque pues, te comes todos los de delante. Pero el humo, pero el vivir ahí todos... Ya, ya. Pero es que bueno, el humo... Es si que veis azufre, alguna loca tener por claro ahí que es azufre, correr, o sea, pues cuando veáis alguna loca por ahí correr... Es yo, hago yo hago Facebook en directo. Me voy contigo. Vale, vale. Y lo verás, lo venga. Verás. Por eso lo digo, a ver si podemos... Mira, perfecto, enseguida, enseguida. Mira, lo que, mira la azafata, ¿veis? Ya llevamos casi... Llevamos por la segunda parte. Por cierto, queremos, ¿lo hacemos que vuelva o no? Sí. Pero no hagas cultural, por Dios. Haz algo menos cultural. Va. Sí. Por eso lo digo. Venga. Yo abajo también. Tú abajo, al lado, cogido así. Venga, ¿no? Ay, porque debe ser un momento espectacular. Hombre, yo creo que es bonito. Sí. Yo he vivido como prensa y efectivamente yo lo he vivido abajo, al lado del pirotécnico, no. Pero la zona de prensa ahí se vive muy chulo. A mí me gusta mucho. Solo he vivido una vez, que conste, no he ido tanto. No soy prensa, pero no tengo tanta suerte, Hay gente que tiene más suerte que yo en ese tema. ¿Me falta alguien? Sí, ¿no? Sí. Digo, me falta más respuesta. Digo, por Dios, digo, me falta gente. A ver, debe de ser bonito estar con el pirotécnico, pero yo desde el balcón del ayuntamiento. Sí. María Ilusión. Mírala ella. Pero el balcón del ayuntamiento... Es que nunca la he visto. Te voy a decir cómo se ve en el balcón del ayuntamiento. Vale. Sí. ¡Qué bien se ve! Bueno, pero me has preguntado dónde. Y ya, sola en... Espera, ¿qué has especificado? Yo sola. Ah, encima le toca, ¿no? Mira, este año ay, le toca. ¡Ay, qué ilusión! Mira, vale. Mira es que... Mira, es si te da alegría el presi, ¿eh? Sí, ¿ves? Yo te digo que es muy atento. Es que de vez en cuando da alegría. Sí. No, de verdad que me nunca lo he vivido y me pues da mucha ilusión. Pues este año no hace falta, ya tienes una de las ilusiones cumplidas. Ay. JJ, a mí no me toca. A mí no me toca este año. Mira, no me toca la moral. Venga, seguimos. ¿A quién le pasamos? No me toque la moral, compañero. Yo desde el balcón. ¿Desde el balcón? Sí, y más los espectáculos que se montan ahora. Que anda que no mucha hay. Mucha luz, mucho... Entonces interesa también ver... Todo el espectáculo desde arriba. Hay que decir que yo, las mascletas estas nocturnas, los castillos, porque para mí ya son más castillos que mascletas, yo no voy, pero ahí me pasa una señal pool maravillosa. La veo desde la señal pool como si estuviera allí, Realmente no huele a pólvora, que es lo que me gustaría, pero se ve también muy bien, Yo con Andrea, un día, una mañana nos vamos a todos allí. Ah, muy bien, vemos. Pues nada, pues ya lo sabes, Ya lo sabes. Vale. ¿Te tú con ella? No, bueno, una más no pasa nada. Madre estamos mía. Anchas. Ya veo, madre mía. Bueno. Pues falta yo, sí. ¿Faltas tú? Digo, me falta. Pues a mí me encantaría desde las dos perspectivas, pero si tuviera que elegir me quedaría con el balcón del ayuntamiento. Una maravilla, ¿no? El balcón. Sí, me gustaría. Ya veo que lo tenéis cogido ahí, ¿no? Lo tenéis cogido al balcón, que no veas. Sí, yo creo que el aéreo se ve mejor desde ahí. Y ver a toda la gente, la plaza llena, creo que tiene que ser muy bonito. Bueno, la plaza llena a partir del 14, ¿eh? O sea, vamos a especificar que antes parece que no haya mascletas y hay unas mascletas espectaculares, sí. O sea, que hay, me da mucha rabia que la del día 1 no vaya ni el tato, la del día 2 no vaya ni el tato, si no cae fin de semana, pues yo sé que hay fin de semana, evidentemente se llena, pero si entre parece que no hayan buenos pirotécnicos y realmente es tan espectacular como la del día 19, sí, o sea, que es que no lo entiendo, la verdad. El día de la mujer es muy bueno, que hay que decir que creo que ya no la hace la que la hacía, ¿eh? Que ahí me da mucha rabia, porque para mí era... Sí. Sí, la hizo el 19. Hizo la San José. Pero para mí era Reyes el día 8. Reyes era indispensable, esa cita era indispensable. Un día 8, sin ella... No, es impresionante, no. A ver, hay muchísimos pirotécnicos buenísimos. La verdad es que Reyes Martín la teníamos muy con mucho cariño, pues también por ser mujer, el día de la mujer y todo. Muy bonita el día de San José. Sí, lo hace muy bien. Pero también pues hay que dar paso también a otras generaciones. Generaciones que también tienen muy buen resultado. Veo que ya vienen hasta presidentes con cenadito. Mira qué bonito. ¿Pero has traído para todos, presi? No ha traído para todos. Qué egoísta. No nos quieren los presis, ¿eh?
Bueno, vamos a... Ya nos hemos pasado de tiempo, compañero. Ah, ¿sí? ¿Para hace mucho rato? ¿Cuánto me he pasado más o menos? Ah, bueno, pasa nada, me he pasado un minuto. Voy a haceros la pregunta ahora y así os la volvéis a pensar. ¿Qué os parece? ¿Os mola la idea? Así vais pensando. Y la pregunta va a ser... Matías, ¿vienes si la preguntas tú? No. ¿Seguro? Yeah, Matías no quiere, ¿eh? ¿Seguro que no quieres preguntar nada? Venga. Pues como Matías no quiere preguntarla, que me da rabia, ¿eh? En serio, ahora ya me ha dado a mí... Me ha dado rabia que no la quiera hacer. Quiero que, más que una pregunta, es un... quiero que me contéis. Quiero que me contéis cómo es vuestra comisión. Pero nos vamos a ir a un pequeño descanso, ¿vale? Así que nada, vamos a un pequeño descanso y volvemos enseguida. Universe Faller, ¿te gustaría colaborar en un programa de fallas? ¿Te gustaría formar parte de un programa divertido y entretenido? ¿Te gustaría formar parte de nuestra gran familia? Si es que sí, ponte en contacto con nosotros en noticias@universefaller.es, porque estas fallas contigo pueden ser diferentes. Universe Faller, ¿te gustaría que publicáramos noticias de tu comisión? ¿Te gustaría que todo el mundo se enterara de los eventos falleros? Si es que sí, mándanos tus noticias falleras a noticias@universefaller.es. Bueno, pues después de este pequeño descansito, porque hay que decir que vosotras lo veis muy largo, pero luego en la tele se ve muy corto, ¿eh? O sea, luego es una cosa súper súper corta. Os estaba preguntando por la comisión. Quiero que me contéis cómo es vuestra comisión. No es ninguna pregunta, es a ver cómo os cuidan y esas cosas. Venga, vamos a empezar contigo. Pues mi comisión está compuesta por pequeñas familias que forman la gran familia que somos. Porque si te pasas por allí es que tenemos desde las nuevas generaciones que tienen días y ya están apuntadas. Uh-huh. Los abuelos han estado, o sea, allí. ¿Me quiere decir que tenemos apellidos apuntados también? ¿Alguna? Sí. ¿Alguna sí, que está? Sí. Tenemos solo los apellidos, sí, que eso es muy típico. Y nada, pues yo, por ejemplo, llegué sola a la comisión cuando era muy pequeña. Yo desde siempre, tanto los padres de mis amigas como la gente de la falla, te acogen, te dan todo lo que tienen. Si hay que hacer algo, colaboran en todo. No hace falta ni que les pidas ayuda. Vamos, que de enseguida te ayudan. Sí. Eso es bueno, eso es bueno. Entonces, eso también fue una de las cosas que supongo que mi madre en el último momento vio para pensó apuntarte, que ¿no? No sé. Sí. Y muy bien. Bueno, una familia al final. Pues vamos a seguir. ¿A dónde nos vamos? Uy, mira, la del medio ya directamente. Ya. ¿Te has puesto te has puesto muy en medio, ¿eh? Sí, bueno, el sitio que ha tocado, sí. Vale, vale. Yo lo único que os voy a adelantar una cosa. Van a venir dos invitados. Lo dejamos ahí. Seguimos. Pues mi falla, a pesar de que es una falla grande, no es pequeñita, somos casi 500. Ah, es pequeñita. No, he dicho que grande, no es pequeñita. Sí, nada. No, que es una falla grande. Madre mía, la verdad es que 500. Somos muy familiares. Ahí, madre a pesar mía, de todos los grandes que somos, que nos imagínate conocemos todos. Para invitarlos a una boda. Casi madre 500 falleros, ¿sabes? Madre mía. Pues sí, la verdad es que somos muy familiares, nos conocemos entre todos de toda la vida y la verdad es que aún no has abierto la boca y ya te están ayudando en todo lo que pueden. O sea que son... Que es muy bueno. Muy agradecidos y la verdad es que colaboramos en todo y en todo lo que podemos y a pesar de que tenemos muchísimas actividades y... Sí, no, lo de las actividades no hace falta que lo jures. ¿Verdad? Acabo de ver hace un momento la agenda. Sí. Lo dejamos ahí. Madre mía. Y la verdad es que sí, estoy súper contenta con mi comisión porque es desde toda la vida siempre ahí estando... Vamos, y se conoce, ¿eh? Hay un concurso que se llama, que bueno, que directamente los premios no se llaman premio de Teatre Faller, se llaman los premios Fry, bueno, lo dejaremos ahí. A ver, fue la broma del año pasado, o sea, yo me descojonaba las cosas como son. Lo pasé genial, ¿eh? Que conste sí, que además, claro que sí, merecidísimo, ¿eh? Que lo sí, sepas. La verdad es que merecidísimo. Sí. Me ver, colé un poquito ahí un premio. Pero porque ese también se lo hubiera dado a Frey J en este caso, pero bueno. La verdad es que intentamos trabajar, o sea, participamos en muchas cosas, pero sí que es verdad que aparte de participar intentamos currárnoslo mucho. Nos, aparte de ir a participar, pasárnoslo bien y todo, pues nos gusta hacer las cosas bien. Yo sé que dos fallas está Duque y Frey J, no digo más, Duque y Frey J, que son las fallas que más actividades se hacen. Sí, la verdad es que sí, bueno, hace, no sé si fue el año pasado o el otro, tuvimos premio de la comisión más activa. ¿Ves? O sea que hay es que no paramos en todo el año. San, hay la un gente, pique, pero sano, que gente, yo lo sé. Mucha gente que no es fallera se piensa que las fallas es la semana de fallas y yo si creo se que apunta no, ¿verdad, falla, chicas? No, eso no. Digo que
cualquier falla que se apunte, incluso a la mía, es que no para. Tienes actividades durante todo el año. O sea, todo. Es un no parar, sí. Una maravilla. Sí. Bueno, aquí le pasamos el micro. Mira, qué bien, qué suerte. ¡Qué suerte! Pues a ver, mi falla son pequeños grupos, pero en verdad... Grandes familias. Todos esos grupos forman la falla en sí y una gran familia. Y... A ver, hay discusiones, supongo que como todas las fallas... En todas las familias hay discusiones. Pero porque la falla importa, o sea, tal cual. Si no, un día te vienes y lo ves. Y lo vemos, ¿no? Ahí ya. Si tengo que ir a cada falla donde me invitáis, no tengo días, ¿eh? No tengo días. Bueno. Vale, bueno, ya te digo yo que no tengo días. A día de hoy no tengo días, ya te lo digo. Mira lo que me hace poner mis compañeros. Que vamos así. Yo que conste que intento visitaros, pero... Yo hago lo que puedo. Venga, cuéntame. Pues mi falla es una comisión pequeñita, no llegamos a 150 falleros, pero uh-huh. Es muy familiar y precisamente por eso, porque es pequeña, nos conocemos todos y ayudamos todos en lo que podemos. La verdad es que estoy muy contenta de pertenecer a mi falla. Muy bien, hay que decir que también hemos hablado con el presi, que ya yo veo ahí, por cierto, tu entrevista tendrá que ser un poquito más larga. Sí, como la del presi también. A no tener infantiles, es lo que hay, ese tiempo sí. Lo lleváis vosotros. Bueno, así nos conocéis mejor. Vale, yo no digo nada. ¿A quién le pasamos el micro? Mira qué cerca, estamos aquí con la del casal, con la dueña del casal. Por cierto, bueno. Me gusta mucho el morado, Sí. Díselo al expresidente. Vale. Vale. Bueno, pues mi falla es una falla muy pequeñita, pero bueno, poco a poco vamos creciendo. Recién nacida, no es mayor de edad aún. Tiene 2 años, fue fundada en 2016. Madre mía, qué jovencita. Pero bueno, somos una falla muy familiar, ya que nos conocemos todos y llegar aquí es como estar en tu segunda casa, porque todos hacemos una piña gigante. Y además puedes bailar claqué. Sí. No digo más. Bueno, ¿alguna cosa más antes de pasar el micro? No. Venga, pasa el micro, a quien tú quieras.¡Qué suerte! ¿Habéis visto? Mira, pum, pum, pam, pam, para allá. Vamos en diagonal. Madre mía, qué miedo me dais. Pues mi falla, somos bastantes personas. ¿Cuántos son bastantes? Pues, porque Fray Jota ya nos ha sorprendido. Pues yo calculo que adultos, no sé, unos 300 más o menos. Sigue ganando Fray Jota. Es que Fray Jota gana. Sí, y yo seguramente. Qué miedo da tu falla. No lo sé. Somos muy buenos. Pero si digo, porque como son tantas. Como es una. Lo digo, una boda, yo en serio no la haría en tu falla, ¿eh? 500. Pero muy bien, ¿no? Una comisión bastante sí, grande. Muy bien. Y además la gente es muy cercana. En general, pues quiere conocerte. Yo llevo poco tiempo, pero me siento muy arropada y además. Cuando eres fallera mayor, tanto a las anteriores como a todas, se interesan porque disfrutes, se preocupan porque estés bien, porque te lo estés pasando bien. Y luego es una falla muy trabajadora, muy trabajadora. Vamos, que no paran. A la vista está de las cosas que hacemos. Por ejemplo, hace poco fue mi nombramiento y yo me quedé impresionada con lo que hicieron, con el esfuerzo durante toda la semana para conseguir todo y ese mismo día conseguir montar todo y al día siguiente como si no hubiese pasado nada. Yo he ido a una verbena en tu falla. ¿Sí? Y he grabado un programa en tu falla. Se llama La Otra Cara de las Fallas. Pues tienes para contar. Si puedes verlo, es interesante. Es lo único que digo, que iba buscando a la gente más cocida que podía pillar. Así que ya sabes de qué iba el programa. Bueno. ¿Por qué te ríes? Te ha hecho gracia, ¿eh? Eso no te lo esperabas, ¿verdad? Pues el centro es donde más, o sea, no te preocupes, ¿eh? Ahí pillé 4 o 5 de risas. Poquitos. Para que tampoco te pienses, no. Pero en el centro hubo una... Ay, 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 ay. Encima hija de una falla mayor de Valencia, no digo más. Brutal, si podéis ver el vídeo, en serio, ¿eh? La otra cara de las fallas. ¿No sabías por dónde salir? No, la verdad es que no, ya te lo digo yo no sabía. Bueno, ¿a quién le pasamos el micro? Mira qué cerquita, ¿eh? Mira, es la del casal del banco. Sí. Es verdad, ¿eh? Si pasa algo, no pasa... Si la asesinan, no pasa nada. ¿Está todo insonorizado con esos cristales? Bueno, pues a ver, mi falla pues ha ido creciendo poquito a poco, la verdad, era una falla bastante humilde y poquito a poco pues hemos ido creciendo. Y sí que es verdad que, bueno, no se realizan tantas actividades, digamos, pues, las que ha comentado bueno, Alba. Las que podéis, porque, a ver, yo conozco al presidente sí. Y cada 2x3 tiene algo. Cuando no tiene una fiesta Remember, tiene sí. Lo de los playbacks y cuando no tiene una fiesta de no sé qué. A ver, que sí, parece que no, pero también hacéis cosas, ¿eh? Sí, hacemos sí, cosas, pero sí. Me refiero que no a ese nivel, bueno, digamos. Pero hacéis, ¿eh? Que pero yo hacemos. Estoy enterado de sí. Todo.
Y luego lo que me gusta de mi falla, pues es que digamos que enseguida te acoge. ¿Sabes? Yo, por ejemplo, también llegué a mi comisión muy pequeña, pero me apuntaron sola. Y la mayoría de la gente de mi falla, pues eso, está rodeada de su familia, de primos, hermanos, padres, todos. Y yo, pues, siempre he estado sola. Y lo bueno de eso es que como era de las poquitas que estaba sola, pues todos me acogían en su familia. Yo cada día pues me iba con unos. Con otros. Muy bien. Sí, la verdad es que sí. Entonces, pues la gente que se ha ido apuntando año tras año a la falla, pues eso, enseguida se le ha cogido. Pues muy chulo, entonces, la verdad que esas cosas sí. Están bien para agradecer. Yo creo que al presi también lo cogisteis así, ¿eh? Sí, sí. Él enseguida mira si se ha integrado que ya es presidente. Ya. No. O sea, pero yo no sé si es un error o un beneficio. Ya, eso ya. Alguna vez se lo preguntaré, no te preocupes. Sí. Te digo yo que se lo preguntaré un día. Bueno, cuando vamos a hacer la entrevista, que ya supongo que estaremos también apuntando fechas. Aquí pasamos el micro. A ver. Venga, vamos de una punta a la otra. A ver, cuéntame. A ver. En mi comisión somos casi 300 falleros. Ah, muy bien, mira. Más o menos, sí, y muy bien. Y muy bien. Es que es como en todas las fallas. Yo creo que está conformada de pequeñas familias o grandes familias, porque hay sagas. Es que esto ya es como van haciendo sagas de cosas, ¿no? Sí, pues, sí, pues esto es igual. A los abuelos, los nietos, los primos, todos. Y muy bien, te acogen muy bien y se está muy bien. Hay grupos, como en todos los sitios, porque es lo normal. Si no hay grupos, es una falla, no es una falla. Exacto. Tenerlo claro. Exacto. O sea, estaríamos hablando de otra cosa. Si no hay grupos, es una falla. O sea, es que hasta las fallas, que son 15 falleros, mira lo que voy a decir, sí. Hay grupos. Ya, pero es que eso es inevitable. O sea, siempre. Pero muy bien, nos llevamos todos muy bien y vamos todos a una. Mientras no parezca eso Star Wars, no pasa nada. Es que hubo una falla en la que me entrevistó una falla mayor, me dijo que ella era del lado oscuro. Digo, madre mía, digo, ¿quién sea el lado blanco aquí en esta falla? Me lo contó en privado y bueno, un saludo muy grande de fallera mayor, no voy a decir a quién. Yo miro la cámara y saludo, lo dejamos ahí. Muy bien. ¿Nos queda alguien? Sí, ¿no? Sí, hombre. Uy, mira, la que hemos tenido el invitado hace un momento. Sí. Pues espérate que vuelve. No. Sí, vuelve, sí. Pues mi comisión también somos casi 300, vamos eso no es una película, casi 300, eso no es una película. Vamos creciendo porque en poquitos años pues vamos intentando hacer más actividades, tanto fiestas como para gente joven, como para más mayor, y enfocamos también a la gente más mayor, de que no sean los típicos que estén sentados a jugar al parchís, truc y hasta luego. Es que no son para estar todo el rato jugando al parchís y el truc. O sea, es que están acostumbrados a que están todo el rato ahí, clac, 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 venga el parchís, venga el truc. O sea, llega un momento que... Enfocamos a que todas las edades puedan participar en todo. Es muy bien. Porque así, pues si quieren bailar su paso doble, pues que lo que bailen. Que se lo bailen, ¿no? Que se bailen y ya cuando se van, pues ya. Y ya pues eso pasa bien, ¿no? En general. Y luego, sobre todo, estamos intentando al barrio, que lo teníamos un poquito enfadado. Hay que decir que es complicado. Los barrios en general son complicados, ¿eh? Hay que decirlo. Y hay muchas veces que los barrios no les gustan las fallas, en general. Sí. Puesto que somos patrimonio y todo. O sea, no lo entiendo, pero bueno, lo dejamos ahí. Sí. Y luego, pues los falleros, lo mismo que todas, los grupitos y tal, pero al final acabamos todos a una... Y todos miramos a que Joaquín Navarro crezca y que vuelva a ser lo que era. Que además que es una gran falla también, ¿eh? Hay que decir que yo conozco cada uno de los casos, porque hay que decir que he tenido la suerte de conoceros, aunque sea un poquito, porque parece que no, pero me da tiempo a conocer cada una de las fallas. Pero eso sí, con los años, no me da tiempo a ir en fallas. Si me diera tiempo a ir en fallas, debo de ser Dios, ¿eh? Os lo digo. Porque casi 400 fallas y que casi todas las conozca, pues eso es un problema bastante gordo, ¿eh? Os lo digo. Pero bueno, yo en la ofrenda por lo menos sí que os apoyo a todas, ¿eh? Que estaré allí. En la ofrenda estoy, ya os lo digo, ¿eh? En la ofrenda estaré. Vamos a llamar a los dos invitados. Tengo dos. Uno no, tengo dos. Invitados, podéis venir. ¿Esto es boicot o algo? ¿Qué? ¿Qué pasa? Ya le vas cogiendo el gusto, ¿no? Tenemos dos invitados. ¿Te suenan? Sí. ¿De qué te suenan? Representantes infantiles. Anda, esto es una putada. Sí, por eso. Que bueno, ya... ¿qué le queréis preguntar? Os voy a dejar preguntar. Primero, hoy mira, da más primero que hoy. Te has enseñado bien, ¿eh? Sí, sí, muy bien. Lo intento. ¿Qué le quieres preguntar aquí a las falleras mayores? ¿Qué le gusta más, la mascleta o el castillo? ¿Otra vez? ¿Otra vez la mascleta? Cámbiame la mascleta. A
ver, no me digas mascleta, que la mascleta ya no la sabemos. Que van a la, la planta o el castillo. Eso sí, venga. La planta o el castillo, ahí mezclamos cositas. La planta. Venga. ¿Por qué? Porque es cuando realmente empieza lo bueno. Y a mí me encanta ver cómo plantan mi falla, tanto como falla mayor como como fallera de comisión. Oye, pues nada, vamos a pasar el micro, espérate, que pasen todas primero. Ya la cogí el gusto, ¿eh? Yo no digo nada. Nada lo veo ahí. Para mí también la planta. ¿Por qué? Porque aparte de que ese día es mi cumpleaños. No es tonta la niña. Es tonta, ¿eh? Bueno, lo sabe ya. Es el inicio de las fallas y que comienza todo ya. Es una semana después. Un poco de preocupación, pero bueno, lo dejamos ahí. Seguimos. Para mí la planta también. Es como que ya va cogiendo forma la semana y empieza todo. Ah, seguimos pasando. Yo es que no, a mí eso no, no se me va a escuchar mucho. Para mí también la planta. Es un momento que he disfrutado siendo parte de la comisión, pues me imagino que este año va a ser impresionante. La planta es el punto de arranque. Los castillos es como que... Ahí está. No, me refiero, es algo más habitual. La planta es un momento concreto que indica un algo. Entonces, yo creo que la planta. Ah, seguimos, seguimos. La planta. La planta, porque sí, sí, porque yo creo que es una de las noches más especiales. Y tiene su encanto y... ¿Dormís o vais de empalme? Dormimos. Que si no, no llegamos al 19. Yo conozco falleras mayores que plantan la falla, se toman el chocolatito y van a cambiarse de traje o se van a poner el traje de fallera. Te lo digo porque conozco casos, ¿eh? No lo he hecho, pero te puedo igual, pasar este te puedo pasar mil casos, ¿eh? No te va de, y no me y me quedaría corto con los mil casos, ¿eh? Mira lo que te digo. Falleras mayores estoy hablando, ¿eh? Imagina ya falleros ya. Falleros mogollón. Venga, seguimos. Pues yo creo que también como mis compañeras la planta, además este año que tiene que ser un día pues muy emotivo y ver ahí poner el último detalle, la última colocación, las últimas piedrecitas que ponemos siempre en el camino de la falla tiene que ser un acto bonito y más si la falla se hace al tombe ya vamos, tiene que ser impresionante, o sea que sí, muy bonito. Para mí también la planta, porque ya si de por sí es especial, pues no me quiero imaginar este año. Que... Ah, ya lo sabía. Sí. Madre mía. La verdad. ¿Dónde vamos? ¿Quién falta? Pues la planta también, claro. La planta también, o sea, sí. Triunfa la planta. Sí. Yo creo que no hay falla ninguna, ¿eh? Me gusta no. La planta en general, madre mía. Pues nos va, solo nos da tiempo para hacer una pregunta, que me acaban de decir que vamos jorobados de tiempo, así que haz la pregunta, va. ¿Cuál era? Ah, sí. ¿Qué color os gusta más de la peineta, oro o plata? Venga, a disfrutar. Pues a mí particularmente me gusta más el oro. Pues ahora, venga, corriendo, que tenéis que despediros, va. El oro. ¿Seguimos? Difícil. Oro. Difícil, dice, difícil, ¿sabes? Sí, difícil, ¿eh? Oro. Se lo ha puesto muy fácil. Es difícil porque también depende un poco del traje, pero sí que es verdad que yo me inclino siempre más un poco hacia la plata, pero donde esté el oro es que es súper elegante, entonces estoy ahí 50-50. Yo la plata voy cuando voy a cuatro carreras. Tienes que soltar el chiste, lo siento. Es que me has dado más, me has abierto el camino. Es que... Pero bueno, te ha gustado, por lo menos te has reído, se me alegra. Venga, seguimos. Para mí oro, sin dudarlo. Sí, oro también. Muy bien. Sí, oro. ¿Oro? Oro. Y veo que el oro aquí ha triunfado también el oro. Pues nada, chicos, que muchísimas gracias. De nada. Vale, venga. Muy bien hecho, chicos, de verdad, hay que ver. Menudo representantes tienes. Madre mía, qué bien te lo vas a pasar. Vamos, encima no lo tienes en casa. O sea, mejor aún. Bueno, pues ahora ya llega el momento de las despedidas, ya está, llega el momento final. Espero que os lo hayáis pasado bien. Por lo menos Matías os da las gracias, ¿eh? Matías, en el fondo te quieren. Vente aquí a despedirte, por lo menos. Hombre, ya te digo yo que sí. Os ha hecho la masterclass que no se la ha hecho nunca a nadie, ¿eh? Que conste, os habéis aprendido de una de cultura en un momento. Te da la gracia igualmente porque han aprendido cultura. Yo sé que estaban esperando una preguntita.
Y no la vamos a hacer. Y no la vamos a hacer. Pero ha molado, ¿eh? Ha molado. Pero has hecho el gesto de hacerla y nos hemos cagado todos. Ya pero, te lo digo pero yo. Todos, todos. Pero a mí me ha encantado porque yo me he fijado en la cara de ellas y todas han puesto la cara de... ¡Que lo pregunta! Y ahí lo dejamos. Y ahí lo dejamos. Pues nada, Matías, como siempre un placer, voy a hacer que se despidan ellas y así podemos terminar el programa, ¿no? Por supuesto. Así que, fíjate, no vamos a empezar contigo. Voy a empezar con lo que yo quiera, ¿vale? Vamos a empezar contigo. Bueno, pues ¿a quién sí. quieres agradecerles el Falla Mayor este año? Y vende tu falla para que vayamos a conocerla. Vale, pues en primer lugar a mi comisión, pues eso, sobre todo por pues apoyarme en cada paso que doy, a mi madre, porque sin ella desde luego que no sería Fallera Mayor. Y nada, os invito a todos a que vengáis a la Falla Carteros, porque seguro que lo vais a pasar estupendamente. Muy bien, todo el rato mirando la cámara, chicas, porque este es el momento y es el momento final que me gusta que miréis a la cámara. Venga. Pues yo quiero dar las gracias a parte de mi comisión por arroparme también, a mi familia por apoyarme desde el primer día en este sueño. Y nada, pues invitaros también a todos a la Falla Fray Jota, durante, no solo durante la semana de fiestas, sino durante todo el año con todas las actividades y todos los actos que hacemos. Muy bien. Pues nada, dar las gracias a mi comisión por todo el apoyo que nos están brindando y sobre todo a mi madre, que es la primera que dio el paso para esta bendita locura. Y invitaros a todos para que vengáis a Joaquín Navarro, que seguro que os lo pasaréis muy bien. Muy bien. Yo agradecer a mi comisión las muestras de cariño desde el primer momento y el apoyo que me están dando, y a mi familia y a mis padres, por supuesto, porque sin ellos sé que no estaría aquí. Y nada, quedáis invitaros para venir a nuestra falla, a Manuel Arnau Crucoberta, que seguro que quien entra ya no sale. Así que nada, las puertas del casal están abiertas para vosotros. Ahí, amenazado, ya sabéis, el que entra no sale. Pues a ver, yo quiero dar las gracias a la comisión por estar siempre ahí apoyando, a mi familia, a mi marido, a mis hijos y a todo el mundo. Y ya está, muy bien, muy bien. Y invitar a la Falla Calvacacio, que se me sale. Ya no es, ya es, ahora es Calvacacio. A la Falla Calvacacio a que vengan a visitarnos, que seguro que se lo pasan genial. Perfecto, muy bien, muy bien. Venga. Pues yo quiero agradecer a mi familia todo el apoyo que me han dado, especialmente... Mira, el presidente haciendo fotos, ¿eh? Vale, especialmente a mis padres, a mi hermana y a mis tíos, que son los que me han inculcado el amor por la fiesta. También mando un saludo a mi comisión, especialmente a la comisión infantil, ya que no tienen representante, pero... Pero tú vas a hacer claro una que, maravilla de representación claro, que infantil sepan también. Que y ya van está. A sentir representados hombre, por mí. Hombre. Y os invito a la Falla Ingeniero José Sirera. Este fin de semana tenemos la Semana Cultural. Ale, venga, aprovecha, así venga. Que... Menos mal que lo subimos antes al Facebook, si no, madre mía. El domingo tenemos matinal motera, así que estáis todos invitados. Ah, es. Paula, ¿tú querías ir? Matinal motera. Pues a las 10 empieza. A lo mejor nos pasamos, fíjate, te lo dejo caer. A las 10 empiezas. Pues a lo mejor nos pasamos un ratito, va. Mira, él también. A Matías el domingo, le gusta. Este a Matías domingo. También le gusta. Domingo 30. A Matías no es tan buena con él. Ah, vale, está apuntada la agenda, o sea que sí que pasamos. Ya lo sabes. Venga, seguimos. Dar las gracias a mi familia, a mis padres, a mi comisión y deciros que tenéis las puertas abiertas para conoceros de la Falla Montesa. Muy bien. Agradecer a mi comisión, a mis tíos principalmente, a mamá, papá, y invitaros a la Falla José Tomico a que os lo vais a pasar genial y este fin de semana tenemos fiesta Remember. Sí, sí. Aprovechando, muy bien, muy bien. Fiesta Remember, cuidado, ¿con quién va? Pues pincha un chico de la falla, Rafa Galera. Pero sabe, ¿no? Sí, pincha sí, Remember. Pues ya sí. Sabemos los Rememberos, ya sabéis lo que tenéis que ir. ¿Es el sábado lo tuyo? Sí, a las 5 de la tarde. Primero la fiesta Remember y el domingo hay que rematar ya con la matinal motera maravillosa que vamos. ¿Que ya habéis visto, Presi? ¿Ha visto, no? Lo que han dicho. ¿Ha visto? ¿Ha visto, no? Vale, vale. Bueno, vamos a terminar. Bueno. Porque también si me faltas tú, vamos a finalizar ya. Venga. Pues nada, en primer lugar agradecer a mis padres el apoyo para empezar con esto, a mi familia y a la comisión por todas las muestras de cariño y por todo el esfuerzo para que todo salga perfecto. Y invitaros a todos a la Falla Arquivisuela Echea, que os lo vais a pasar súper bien, vais a disfrutar de cada acto y con todas las personas que hay ahí dentro.
Pues ya lo sabemos, ya habéis hecho ahí vuestro punto de vista, que me encanta ver cómo vendéis la falla, cómo agradecéis, y lo he dicho, yo ahora os agradezco a vosotras el que me hayáis dejado que os haga esta pequeña entrevista, porque ha sido larga, casi 2 horitas, ¿lo habéis notado? ¿Lo habéis notado? ¿Ha sido llevadera, de verdad? Me alegro, eso quiere decir que os lo habéis pasado bien. ¿Mejor que me quede de pie que sentado? Lo dejamos ahí, mejor de pie por lo que veo. Por lo dicho, pasarlo muy bien este año, disfrutar, nos iremos cruzando, porque ya sabéis que ya estamos cogiendo agenda, nosotros somos, porque si no voy yo, va Matías, pero ya te digo yo que voy a intentar veros, aunque sea de visita a veros, intentaré estar con vosotras. Lo dicho, disfrutar de todo lo que viene, que bueno, como siempre os digo, que si pestañáis, os lo perdéis. Pues ya sabéis, volvemos muy prontito con nuevo de Casal en Casal Deluxe Edición, ya sabéis, aquí en FTV, Canal 37 de TDT. Adiós.